bienvenidos a este gran desfile organizado por la señora Mary R. de Cos, el desfile Meraki, y comienza. Seguimos en Destinos y Tendencias, acá con Graciela de Mani Sport, todo lo mejor en deportes, en ropa deportiva y demás. Vimos unos diseños increíbles. ¿Cómo estás, Grace? Hola, muy bien, muy contenta, salió todo muy bien.
mis creaciones fueron todo un éxito, así que vamos para adelante. Este año ya vamos a incorporar, por ejemplo, lo que sea zapatillas, alpargatas, sandalias, ¿viste? Así que vamos creciendo, muchas mochilas también. Así que, ¿es tu primera vez en un desfile? No, ya participé en unos cuantos con Mer. Y bueno, este año se asegura que será la segunda temporada. Bueno, ¿qué se viene para este 2020? ¿Hay más desfiles? ¿Hay algo más? Mira, esa es la idea, tener más desfiles, más modelos, ¿viste? Crear más cosas, ¿viste? Para, o sea, nosotros trabajamos con buenas calidades y queremos hacer todo lo táctico para que la gente esté cómoda, más que nada, para hacer deporte y todo eso. Bueno, ¿cómo viene la venta este año en Argentina? ¿Viene bien? ¿Está ahí? ¿Cómo sí, lo...? Sí, el tema del deporte sí. Sale y... ¿cómo no? Manejamos buenos precios, que eso también, muchos medios de pago. Genial. ¿Las redes sociales? En Instagram nos pueden buscar como Tienda Mani y en Facebook como Mani Sport. Bueno, muchísimas gracias y te deseo lo mejor este año. Estamos en Mercado Libre como Mani Sport. Bueno, genial. Me imagino que deben estar vendiendo como loco. Sí, bastante. Así que eso es lo bueno. Así que bueno, felicitaciones y gracias. Seguimos con más destinos y tendencias.
Seguimos en Destinos y Tendencias. Estamos con Lané. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, la verdad que sí. Fue un evento hermoso. La conducción estuvo increíble. Así que, bueno, lindo, lindo. Todo Yo bien. Primero que nada quiero felicitarte, porque no lo hago siempre, porque hace mucho tiempo estoy en desfiles y lo que vi hoy en tus diseños me encantó. Hay mucha cabeza puesta, mucha locura puesta, ¿o no? Sobre todo creo que sí, para la sociedad sería mucha locura puesta en cada pieza. Sí, soy diseñadora autodidacta, o sea, no sé diseñar, por eso creo que tengo por ahí esa amplitud de no la limitación, ¿viste? De que la costura va cosida. No, yo reciclo. Reciclo y hago. Hago el diseño en vivo en 3 minutos, que ya lo van a ver, con una tijera, alfileres y quedo un vestido de fiesta. O sea, me traen la tela y yo les diseño lo que quiero. ¿Cómo surgió esto? Bien, qué buena pregunta. Toda mi vida, desde muy pequeña, me hice la ropa yo. Entonces, porque todas querían que me hiciera lo mismo, porque mis amigas, porque... Y yo no sé, me sale una pieza y no salen dos iguales, o sea... ¿Tus redes sociales para que la gente te pueda contactar? Lané Cabrera es mi Facebook. Lané Cabré es mi Instagram. Y bueno, el Twitter, Lané Cabré también. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Muy bueno, ¿qué se viene para vos en este 2020? Uy, yo creo que empiezo a cosechar, estoy sembrando demasiado, hace muchísimos años, desde 2003 me dedico a esto. Sería bueno que empiece a cosechar, así que... Yo creo que sí, porque los diseños son muy distintos y justo estás en una época que la gente está buscando eso. Sí, sí, esperemos que sí, que así sea. Muchísimas gracias. Sí, bueno, felicitaciones y seguimos con más Destinos y Tendencias. No sé si miren, miren. Steal it right back. It's high time now.
Seguimos en Destinos y Tendencias. Estamos con una diseñadora de alta costura, Margarita. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches y un gusto saludar. Y espero que les guste lo que traje para el diseño. Y bueno, hacer felices a todas las mujeres, novias, quinceañeras, para que se luzcan en su noche soñada. ¡Qué diseños! Gracias. ¡Qué diseños! ¡Muchos colores! ¡Bien! Me gustan los colores, me gustan los bordados, me gustan mucho los encajes, los tules bordados, hacer mucho trabajo artesanal. ¿Cómo está el emprendimiento hoy acá en Argentina? ¿Cómo vos podés decir que ya estás viviendo bien de esto o estás remándola? Hace 15 años que me dedico a esto. Empecé estudiando desde muy chica con mi mamá y de a poco fui haciendo y aprendiendo a hacer los diseños. Terminé la carrera de modista y diseñadora, así que vamos para adelante. ¿Cuál es el vestido más loco que te pidieron? Y más loco, uno que era rojo para novia, totalmente rojo con dorado. Y era una señora de 50 años que se casaba, bueno, por primera vez. Bueno, increíble. ¿Eso cuándo pasó? ¿Hace mucho? Sí, hace como 6 años atrás. Y después también hice colores negros para bodas, para divorciadas. Fáciles, les encanta. Como festejan el matrimonio, también festejan el divorcio. Y es así, hay que festejar todo, todo se festeja. Yo creo que uno es como se toma la vida. Así que también si empezás a hacer algo para hombres, contá conmigo. Obvio. Así que bueno, seguimos con más Destinos y Tendencias.
seguimos en Destinos y Tendencias y la voy a presentar a quien va a ser parte del staff de Destinos y Tendencias, Tori del Valle. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien y muchas gracias. Para mí es un placer poder estar con ustedes en el desfile, en lo que organizan. No, te voy a presentar primero como modelo y después como conductora del programa. Bueno, un honor tenerte de compañera. Para mí es un placer, para mí es un placer. Bueno, bien, bien, que cierre todo. Bueno, ¿las redes sociales tuyas? Doris del Valle, Facebook e Instagram. Doris del Valle, ahí me encuentran. Muchas bueno, gracias. ¿Y va a ser tu primera vez en Siguiendo Conducción o ya habías hecho en algún momento? No, no es la primera vez, es la primera vez. Bueno, te espero, quiero que cerremos juntos este segmento. Tenemos que decir, cerramos Destinos. Destinos y Tendencias. Qué grande, muchísimas gracias Doris. Seguimos. Seguimos con más Destinos y Tendencias. Estamos acá con la diseñadora de Ámbar. Está ahí Lili Ruiz Díaz, ¿todo bien? Y con su hija. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, todo bien. Hoy Ámbar debutó como modelo y nada, está súper feliz. ¿Cómo viste esa pasada? Re linda, en serio. Fue mi primera vez y estoy re emocionada. Claro, aparte justo tuviste el mejor conductor de la Argentina que te estaba ahí arengando, seguro. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Sí, bien. Y bueno, y vos ya estás en todos lados. Estuviste en Buenos Aires Golden Moda, en Nordelta, hasta fondo. Sí, la verdad que estoy muy agradecida y nada, muy feliz por mostrar lo que hago. Nada, muy emocionada porque me encanta esto y nada, mostrar lo que hago. ¿Los diseños son todos tuyos? ¿Cómo armás un diseño? Contame un poquito. ¿Dónde los creás? ¿Dónde se te ocurren? Y esta pasada, se llama Olas del Mar, que tiene muchos vuelos, muchas olas, o sea, más viene de ahí que con ondas y nada, surgió de ahí.
Bueno, muchísimas gracias por la humildad, por estar acá en Destinos y Tendencias, y que sea un 2020 con todo. Ah, y así será. Las redes sociales. Ambar.styleac en Instagram y Ambar.style en Facebook. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con más Destinos y Tendencias. Seguimos en Destinos y Tendencias. Estamos con una de las modelos de la tarde. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Bueno, ¿cómo la pasaste en este desfile? Y lo pasamos espectacular. Hubo un montón de diseñadores, muchas tendencias, también corriendo, como en todos los desfiles. Con todo, ay, terrible, terrible. Pero muy lindo, muy agradecida a Mere Becuos y a todo su staff. Me encantó los diseños que hubo hoy, hubo diseños muy buenos. Nada que envidiar en las pasarelas internacionales, ¿o no? Tal cual, diseños de novia, trajes de baño, urbano, muy lindo todo, espectacular. Y yo muy agradecida, venimos desde La Plata, de la ciudad de La Plata, bien, con un gran esfuerzo a desfilar aquí a Capital Federal con gente amiga, así que muy feliz. ¿Qué se viene para vos en este 2020? De todo, producciones, se vienen desfiles aquí en Buenos Aires, en mi ciudad, en La Plata, que también es un gran centro de moda. Los invito a participar en algún momento, a conocernos. Cuando quieras, nos invitás, nosotros vamos a cubrir, no hay problema. Bueno, y si necesitas algún conductor, sabes que estamos firmes. Excelente. Bueno, muy agradecido a ustedes también, muy amables, con mucha onda. Eso es importante para que el desfile tenga dinámica. Bueno, genial, muchísimas gracias, pero hoy la vi hoy, la pasada fueron muy profesionales. ¿Las redes sociales tuyas para que la gente te siga? Bueno, Fernanda Ciancio en el Instagram y Fernanda Ciancio Aguilar en el Facebook. El que quiere saber un poquito de moda, de tendencias, bueno, me puede buscar allí. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Hit me, baby, one more time. Seguimos en Destinos y Tendencias. Acaba de terminar este gran desfile organizado por Mere Becuos y estamos con una de las modelos que estuvo acá. María Belén, ¿cómo estás? Bien. Bien. Así que me estabas contando tu segundo desfile. Sí, mi segundo desfile y bueno, ya estoy muy emocionada. Bueno. Quiero seguir modelando.
y gracias a mi abuela. La abuela, que es Lili Ruiz, una amiga. ¿Cómo estás, Lili? Hola, Martín, muy bien, muy contenta. ¿Ya esta pinta para modelo internacional o no? Obvio que sí, sí, va a participar del certamen internacional Lady Americana, así que sí. ¿Cuál es tu sueño, María Belén? Yo quiero seguir siendo modelo y maquillar con mi abuela. Esa, bueno, bien, que labure tu abuela, que te haga trabajar. Bueno, contanos las redes sociales para que la gente te siga. Belu Peretz en Instagram. Bárbaro. ¿Estamos con quién? Mi amiga, productora de Fashion Show. Bueno, ¿qué más decirle? Porque gracias a ella estoy metido en todo este quilombo. Que me agarró del Gran Show de las Estrellas y me dice, che, vas a hacer una conducción de un programa que se llama Fashion Show en Televisión 33. Y bueno, y acá me ves, tengo dos o tres programas, ya no sé qué hacer con tanto tiempo. Gracias. No, gracias a vos. Mirá qué look, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo terminamos? Arriba. Bueno. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contenta. Hoy debutó acá en este desfile de Mer, Lemon Crush, un grupo que soy productora de ese grupo, que va a viajar a México porque le hace tributo a Parchís y los han elegido, así que van a representar a la Argentina. Muy contenta por eso. Bien, los vi a los chicos, muy buena onda, la rompieron, mucha energía, hasta, aparte con coreografía, ya tienen sus remeras. Ya tienen cada uno su remera que los representa, así que, bueno, muy feliz. Muy feliz de que nos represente. Aparte, ellos hacen muchos shows a beneficio de chicos con necesidades, con discapacidades, también por los aborígenes. Así que bueno, realmente estoy orgullosa también por eso, ¿no? Porque aparte los chicos de talentosos son muy sensibles y siempre incluyendo a todos. Bueno, ¿y qué se viene con vos este año? De 2020, una agenda cargada, ¿no? Una agenda cargada, sí, tengo un seminario de peinados con nada menos que el estilista Sergio Ruiz. Después con la vicepresidenta de la Cámara Argentina de la Moda, Graciela Ruiz Díaz, también una producción muy importante de fotos y proyectos. Lady Americana se viene, internacional, World Top Model, juntos. Vamos a la World Top Model con Susana también, Scalvinoni. Eso, con Soledad y Héctor, así que... Soledad, oiga, la volví loca con la corona. Sí, ya vi. Pero muy bueno, lindo. Muchos proyectos. Muy lindos, sí. Bueno, genial entonces. Bueno, muchísimas gracias por estar, gracias por todo y seguimos con más Destinos y Tendencias. Seguimos en Destinos y Tendencias. Acabamos de ver un desfile impresionante de mi amiga personal, Merve Kos. ¿Cómo estás? Bueno, muy cansada, pero muy feliz porque la verdad salió increíble. Muy lindo, me gustó los diseños. O sea, todos distintos, muy trabajados cada trabajo. En realidad hice todo un trabajo orientativo a las diseñadoras para que no fuera una pasarela repetitiva y se las asesoró para que trajeran diferentes vestidos para que fuera más fluido, más rápido
Y bueno, para que mostraran sus cosas. Y me dejaste incluir la marca mía de King of Technology, de tecnología, la primera vez que se desfila tecnología en un desfile. Me parece que esto es histórico. Sí, así es. Y bueno, hay que incluir otras cosas. La tecnología está en todos lados, así que hay que incluirla. Bueno, me gusta porque estás pensando cosas distintas. ¿Qué se viene? Lo próximo se viene en Neuquén. Neuquén, el 7 de marzo. Y ahí, cierre. Laurencio Adot. Bueno, terrible. Bueno, nos vamos a ver ahí. Vamos a estar haciendo notas. Sí, así es. Los invito, bueno, lo vamos a estar mostrando y bueno, los invito a que vengan a Neuquén. Te hago una consulta, ¿sabes si el señor George Ferrari se comunicó con vos para un pasaje para Miami, algo de eso o no? Todavía no me dijo nada. Todavía no, me parece que ya se viene en cualquier momento. Ay, le tengo que tomar, le tengo que tomar las medidas. Ay, pero perdón, no, pues. ¿Está haciendo dieta el señor George Ferrari? Venga, entra un poquito, por favor, entra un poquito acá en cámara. ¿Está haciendo dieta para que entre el saco de Mer? Sí, estoy comiendo pollo, Martín. Estoy comiendo pollo. Estoy comiendo pollo y estoy tomando vitaminas que me pasaste vos. Ah, bueno, muy bien, claro, para que esté más bajito. Tiene que bajar esta abusada porque si no, no entra el saco. Así que bueno. Lo dejo. Vale. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Mer. Listo. Y queremos pasaje, tenemos el pasaporte al día. ¿Eh? No, yo lo tengo que renovar. Lo renovamos, pero sí, Miami es una linda ciudad. Seguimos en Destinos y Tendencias con una de las más creativas de este desfile, con Mayra de Sueños Creativos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá re contenta porque, bueno, recién terminamos el desfile y nada, es mi primera vez haciendo este tipo de cosas. Y es una re linda oportunidad, o sea, para darme a conocer. También nosotros hacemos productos personalizados, nos caracterizamos por el tema de diseño y colores, o sea, le damos mucho hincapié a eso. Y bueno, nada, tenemos las redes sociales en Instagram, estamos como suena.creativo, y si no, en Facebook como Sueña Creativo. Bueno, re bien. Sí. Felicitaciones, así que bueno, vamos a estar viendo más de tus diseños acá en el desfile. Dale, muchas gracias. Así que bueno, seguimos con más Destinos y Tendencias. Seguimos en Destinos y Tendencias, estamos con la diseñadora, maquilladora, modelo, top model internacional, Lili Herrera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, impresionante. ¿Cómo la pasaste hoy? Excelente, siempre excelente. Y aparte que tengo el honor de que esté George, sabes que la rompe y es un artista internacional. Un productor internacional muy grande, de Market Production Miami. De Miami, sí, la verdad que excelente, lo readmiro. ¿Cómo viste esta pasada? La rompieron, la verdad que todo fue un éxito total. Todos los vestidos se relucieron, la verdad, un espectáculo. ¿Y qué se viene para vos este año? ¿Para mí? Sí, este año hay muchos más desfiles. ¿Qué tenés algo preparado? Se viene el 2020 a fondo. Más producciones, la vamos a romper. Bueno, esto es mío. Bueno, viene una vueltita, por favor, una vueltita. Increíble los diseños. ¿Dónde tenés ubicado el negocio, los locales, el showroom, para que la gente te pueda contactar? Maldita Sea o Liliana Herrera o liliclaudio@yahoo.com.ar. Todo en redes sociales. ¿Y hacen envío para todo el país? Sí, envío para todo el país y en Instagram, Liliana Clotex. Bárbaro. ¿Tenés algún sueño que te falte por cumplir? ¿Otro sueño que me salte por cumplir? No, por ahí quieres poner la marca en Uruguay, en Nueva York. Quiero ir a Miami con George. Eso, bueno. Tres pasajes. Ay, venga otra vez, señor. Venga otra vez. ¿Cómo viene? Che, ¿sacaste las millas, algo de eso? ¿Cómo vas a hacer? Sí, aparte es un avión de aerolínea es tuyo.
Parte es canje por millas, parte. Ah, parte. Y parte es canje por dólares. Listo. De King no pone un mango para el viaje a Miami, ya te lo digo. No, mango, okay, pero okay. Por lo menos puede llevar un pollo. Ahí está, a ver. Venga acá. El seguridad personal de Lili. ¿Todo bien? Hola, está todo bien, Claudio. Bien, maldita sea, justo estábamos buscando un canje para el conductor. Así que estamos acá con maldita sea. ¿El nombre, maestro? Claudio. ¿Son pareja? Bien. ¿Cómo se porta? ¿Se porta bien? ¿Se porta mal? ¿Hay que estar corrigiendo el ano? Sí, cada tanto. Cada tanto un poquito. Bueno, ¿cómo ves la moda este año en Argentina? No, bien, bárbaro. Hoy, por ejemplo, estuvo espectacular. Los vestidos de 15, lo de noche, lo... Sí, todo. La verdad, muy, muy bueno, muy lindo. Muy buena movida, sí. Bárbaro. Y de maldita sea, ¿qué es lo que puede encontrar el hombre que se quiera vestir bien? De todo. Chaquetas, camisas raras, mucha rotura, chaquetas, de todo un poco. Bueno, ya vamos a estar pasando, así vemos eso. ¿Las redes sociales? Lo mismo. Liliana Clotes, Instagram. Claudio Pereira en Facebook y después Maldita Sea también en la página de Facebook también. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias por estar en Destinos y Tendencias. ¿Qué le querés aconsejar a esa diseñadora que se está largando? Viste que a veces cuesta, no es tan fácil, ¿o no? ¿Qué le aconsejarías? Que te largues, no tengas miedo de nada porque es... No tengas miedo. Es un sueño. Es un sueño que te largás, te soltás y ya está. Y empezás, te lanzás. Y ahora sí, hacemos el cierre de este gran desfile organizado por mi amiga Mere Becuas. Van a ver unas pasadas increíbles de diseñadores. Estuvo presente por primera vez en un desfile una marca de tecnología que es The King of Technology, teniendo toda la tecnología de vanguardia. Auriculares, relojes EXO, los scooters, que mira, lo vamos a estar mostrando acá también, los mejores scooters de la Argentina, de la marca GTC. Los viste hoy en este gran desfile. Y ahora sí, me despido. Mi nombre es Martín Casokey. En cámara, el señor David Wolkoff. ¿Y quién produce esto? ¿Quién puede ser? El señor George Ferrari para Production Market Miami. Nos vemos en dónde? En el próximo destino.